voto, para mí en particular, para este Congreso, realmente es un honor poder entregar esta distinción a la PDH, que tanto hemos caminado juntos y juntas, y este reconocimiento es realmente valorable, y queremos pedirle a Noemí que nos dirija unas palabras, que salude a este Congreso y que nos dé su sabiduría, Noemí. Y le queremos hacer entrega de este presente junto con el compañero Miguel Dualde de la PDH, a Noemí y a todas las representantes de la PDH. Bueno, la verdad es que somos nosotros, los de la PDH, los que estamos honrados de estar acá entre ustedes. Que haya 2.000 compañeros, trabajadores de la educación, que con todo lo que hay que hacer, con todo lo que tienen que hacer, con sus familias que dejaron en sus casas, estén acá discutiendo cómo tiene que ser la educación, es algo que realmente nos sucede todos los días y nosotros como APDH agradecemos enormemente que hayan pensado en nosotros un día tan importante para todos ustedes, para todos nosotros y también para la provincia de Neuquén. Bueno, yo les agradezco muchísimo, pero tengo que agradecer algo que va más allá del día de hoy al Sindicato de Trabajadores de la Educación de Neuquén. Durante todos estos años, no solamente en el tema de justicia y verdad y juicio y castigo, también en el tema de los derechos que hemos tratado de defender, a veces con muy poco éxito, los derechos de los pueblos originarios, el derecho a no ser agredido desde las instituciones, siempre hemos encontrado en los compañeros docentes, no solamente en el sindicato, en cada uno de los compañeros docentes, una, digamos, cadena de transmisión, porque no es desde una institución como la PDH que se puede repartir esta convicción de que hay que luchar por cada uno de esos derechos. Es seguramente en las aulas donde esto empieza a anidar en el pecho de cada alumno. Ese es el primer agradecimiento, no estaríamos acá, o nadie nos conocería, nadie conocería la lucha si no hubiera sido por los docentes, porque de generación en generación lo transmiten. Está bien que muchas veces uno no ve que esos mismos alumnos llegados a grande agarren la tacuara y se metan a luchar, pero hay la semilla que ustedes dejan y por eso es nuestro agradecimiento. Y también el agradecimiento por lo que quiere decir este Congreso. Quiere decir que ustedes están dispuestos a construir, a seguir construyendo, a mejorar cada vez la educación pública. La educación que tiene que llegar a cada uno y de ser de excelencia, porque no puede ser que la educación pública nos sobrepase en calidad y en atracción, en formación, en resultados en cuanto a cómo salen esos alumnos, alumnas, cuando van creciendo. No puede ser que no sea mejor que la educación privada. Esa es una cosa. Y la otra cosa es que sabemos que ustedes que vienen a este Congreso, que siguen progresando, que siguen perfeccionando, van a ser los mejores instrumentos para que la sociedad por fin cambie. Así que muchas gracias.